Hola, hola, buenas noches. Bueno, como dijo Rodri, amigo de ya de años, bueno, realmente estoy muy emocionado, realmente estoy muy contento, tengo una electricidad que me corre por dentro. Es muy lindo ver toda esta cantidad de gente que ha decidido dedicar parte de su tiempo. Realmente les agradezco muchísimo que estén acá. Esto, de darnos la oportunidad de conocernos. Muchos nos conocen de diferentes ámbitos, a mí me conocerán algunos del Remis, hace más de 10 años que vengo transitando las calles del pueblo y conociendo las realidades de la gente. Muy tempranito, como dice Rodri, 5 y media de la mañana, yo ya estoy trabajando, recorriendo. Por eso, como digo, uno, el remisero es cómplice, es psicólogo, asesor, y eso, uno va viendo la realidad. Y bueno, también hace ya más de 5 años con Rodri, venimos reflejando mañana a mañana. Bueno, en mi caso, lo que es el estado de las calles y lo que uno ve y las problemáticas que ve. Por eso, como venimos diciendo en estos días, a mí la realidad no me la cuentan. Yo lo veo, y lo que veo yo lo ve cualquier vecino que transite, que camine un poco la calle. A veces el problema que tienen quienes nos gobiernan es ese, que se quedan en una oficina, que se quedan en una burbuja y no tienen el contacto diario con la gente. Eso venimos trabajando, si bien la candidatura se hizo pública en esta semanita, pero ya venimos trabajando con Juan Carlos y con el equipo. Quiero resaltar todo el equipo de gente que hay, porque hay un montón de gente anónima que está trabajando, dedicando energía, dedicando tiempo a este proyecto, porque creemos eso, que hay una oportunidad de cambiar. Tenemos toda la chance para tener una ciudad muchísima mejor. Yo digo pueblo, el otro día me corrigieron, me dijeron, aclará que es una ciudad, pero bueno, es eso lo que uno demuestra, ese alma de pueblo que tenemos y que uno quiere seguir teniéndolo, esto de conocernos, de saludarnos, de ser solidarios y de comprometernos. Estoy muy agradecido a Juan Carlos de darme la oportunidad de participar. Hace ya un par de meses me hizo el ofrecimiento de ir como candidato a concejal, y realmente es un compromiso, es una responsabilidad muy, muy grande, pero esto, uno ama este lugar, me pasa que siento que este es mi lugar en el mundo. He formado mi familia acá en el Bolsón, tengo un bebé que está allá atrás de 11 meses y que quiero un pueblo mejor para él, quiero que pueda andar por las calles seguro, estando tranquilo, quiero que tenga oportunidades para estudiar, que no tenga que irse de la localidad, que tenga en el futuro posibilidades de trabajo, que esté orgulloso del lugar donde esté, que cuando camine por las calles del pueblo vea un pueblo hermoso, florecido, radiante, ¿no? Con basura, con baches, con pozos. Y eso, es el compromiso y el comprometerse. Uno muchas veces nos quejamos, vivimos, uno lo vive, como les digo, en los diferentes ámbitos, escuchando que siempre nos quejamos que esto está mal, que el otro está mal. Pero bueno, hay momentos donde hay que hacer un clic y comprometerse y empezar a hacer eso, el aporte de cada uno. Y en este espacio, en el proyecto de Juan Carlos, están abiertas las puertas para eso, para la pluralidad, para las visiones diferentes. No todos pensamos iguales, no es que somos un grupo de amigos que dijimos, bueno, vamos a encarar un proyecto de llegar a la intendencia, sino que hay visiones muy diferentes, realidades muy diferentes, pero todos con el mismo ideal de esto, de tener una ciudad muchísimo mejor, y podemos hacerlo. Creemos que el cambio es posible, así que bueno, estamos ahí haciendo nuestro aporte, y bueno, apelando a que, bueno, que nos conozcan, que nos escuchen, que sumen sus ideas, porque es importantísimo las ideas de todos, y que nos acompañen a que esto sea una realidad.